Hola a todas y todos, estoy muy contenta de darles la bienvenida a este nuevo ciclo, que es el segundo ciclo de entrevistas cruzadas para El Desconcierto. Es un ciclo de músicas en el proceso constituyente, así que se darán muy buenas conversas y en el día de hoy estoy yo como Mora Lucay y Pascual y la Vaca, las dos oriundas de Valparaíso, así que les presento a Pascuala, que también va a presentar esta sesión. Hola. Perdón, se me olvidó decir que el ciclo, lo más importante, que el ciclo se llama Voces Rebeldes por el Desconcierto. Así que, ahí va, Pascuala. Hola, ¿cómo están? Yo aquí feliz de estar acá con la Nati, que la quiero mucho. Éramos compañeras de la U y somos las dos de Valpo, como decía. Entonces, en este ciclo del desconcierto nos toca hablar sobre la temática de descentralización, que creo que es algo súper importante, sobre todo desde la perspectiva de género, porque muchas veces como mujeres ya salimos mal paradas en nuestra participación en la industria de la música y todavía si somos artistas de regiones es peor. Entonces, como que se suman esas dos condiciones. Que son dificultades, pero también como que nos hacen tomar personalidades, tomar posturas a veces como más radicales en la música que terminan fortaleciéndonos más. Entonces, he tenido este debate con la Nati, con problematizar eso y cómo hacemos de las debilidades, fortalezas y todo eso. Estoy súper contenta, les doy la bienvenida a la audiencia y a la Nati, feliz de compartir contigo, así que ¡adelante, estudio! Bueno, nos vamos a estar pimponeando, hace rato que no nos veíamos, así que yo creo que también eso va a ayudar a que nos actualicemos lo que estamos y todo lo que nos ha pasado en estos tiempos tan raros, po. Sí, po. Así que partamos, ¿te parece? Partemos, démosle. Pues voy a partir presentando a la gran Mora Lucay. Voy a leer la reseña que prepararon la agencia Rebeldes, que son también grandes compañeras desde el periodismo musical, compañeras de tramos también. Así que importante ahí reivindicarnos no solamente desde las creadoras, sino que también de las difusoras, las gestoras, las técnicas. Mora Lucay. Mora Lucay es el alias de Natalia Vázquez, o la Nati. Cantautora oriunda de Valparaíso, que desde el 2016 ha logrado posicionarse como una de las artistas más propositivas del folk pop chileno. Su sensibilidad creativa la ha llevado a desarrollar una prosa auténtica y genuina que se completa con un despliegue melódico de notable frescura y expresividad. Ha fusionado géneros y sigue trabajando en la búsqueda de su propio lenguaje, compartiendo sus filosofías de vida en formato de canciones. En su exploración por distintos formatos, ha trabajado en colaboración con talentosos y versátiles músicos. Este 2021 publicó Bestia, álbum con el que introduce sonidos a su propuesta, fusión del ukelele, guitarra acústica, secuencias, sintetizadores y delays. Son algunas de las piezas que realzan emociones que van de la alegría a la nostalgia en un nuevo mundo acústico electropop. Eso. ¿Qué les parece? Chilamansa presentación. Me encanta. Yo me reconozco fan de la Nati, siempre he seguido su trabajo y desde que nos tocó ser compañeras en la escuela, siempre la buscaba por los pasillos y le decía, cántame algo. De hecho, una vez fue mi mamá a ver la escuela y yo le hablé como, mamá, hay una niña que canta muy bonito y la buscamos y le pedí que le cantara una canción a mi mamá. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo perfecto, perfecto. Sí, qué linda. Gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Voy a leer. Pascuala y la Vaca es autora, compositora, cantante, acordeonista y pianista oriunda de Valparaíso. Con su obra ha delineado una de las trayectorias más destacadas de la música chilena del nuevo siglo. La artista nutre el folclore, pero además nos lleva por un viaje desprejuiciado con mensajes profundos en contenido artístico y social, a través de sonidos como el jazz, el rock, ritmos originarios o la música de la India, país por el cual estudió canto entre 2008 y 2009. Al año siguiente consolidó su proyecto colectivo al formar la banda Fauna y desde entonces ha construido una carrera colaborativa sin límites. Con una dulce voz y enérgico show en vivo, ha
Ha llevado por el mundo en más de 20 giras internacionales por países como España, Alemania, Francia, Inglaterra y Cabril. Pascual y la Vaca arrancó este 2021 publicando el EP Amatoria, un cuarteto de cuerdas compuesto solo por mujeres, y le da vida a este corto en el que la chilena actualiza el imaginario del folclore latinoamericano. Amar, desprenderse, gozar y sentir desde una nueva vereda, una que busca aportar al legado que tiene la música de raíz en nuestro país. La más artista, vos. Bacán. Qué bacán. Bueno, y la Pascuala se sacaba puro 7. Eso es lo único que... Bueno, no, no es lo único, pero era como la artista destacada cuando éramos compañeras de curso. Y era como... ¡Ayúdame, por favor! No pero entiendo. Es loco eso porque nosotros en la escuela, para contextualizar un poco, antes de partir como con las preguntas que tenemos ya pensadas de hacernos la una a la otra, a nosotras, bueno, yo tengo 36 años, la Nati debe estar más o menos por ahí, y nos tocó una época académica, yo creo que fue como la última generación de una época académica muy normada, muy restrictiva, muy europeizante, como muy poco integradora, muy nada de concientizada acerca de la equidad ni nada. Entonces igual era un contexto súper difícil para las mujeres que estábamos estudiando. Éramos pocas, por lo menos es la sensación que tengo yo, éramos pocas, teníamos uh-huh. pocos referentes, había una profe que era la profe de historia, no había mucho, a mí no me tocó, por ejemplo, profe de canto, mujer, ni siquiera, que era como la única instancia que tenía ahí de compartir con una profe que además era un amor, que era la UNIS, ni siquiera me tocó con una mujer de canto, entonces como que era bien difícil y nos encontrábamos y tampoco las que estábamos, como es lo que pasa como cuando somos pocas, ¿no? Por una parte nos acompañábamos, pero por otra parte también se daba como este sistema que estaba hecho para que compitiéramos entre nosotras, ¿no? Eso era difícil como... Lo he visto también con la Cata Blanco, por ejemplo, que también amiga de la época, la que lleva Udara, la Organización de Mujeres del Rock. También pasaba eso, desde que entramos a la escuela y éramos del mismo curso, siempre nos comparaban como, ay, ustedes son iguales, parecen hermanas, pero una se saca tal parte, la otra se saca acá, como que el sistema competitivo también nos jugaba en contra, encuentro yo, como con lo que decís de las buenas notas, como que me acuerdo como si me sacaba buenas notas y me acuerdo al tiro como eso también generaba como una cierta distancia o una cierta como... punto que incluso podía jugar en contra en relación a mi relación con mis otras compañeras o con mis otros compañeros. Es heavy esa cuestión como de la competencia, que la tenemos tan, sí, tan metida, ¿no? Yo creo que, al menos a mí, en lo personal, igual lo decía como por, o sea, como porque siempre fuiste como alguien que se destacaba, pero no por las notas, principalmente. Yo creo que era porque, claro, en ese contexto estaba ahí como... O sea, ya sabía ir a tocar piano, ¿cachai? Como que ya tenía ahí como un bagaje musical que no necesariamente todos tenían, ¿cachai? Y eso hacía que fuera ahí como destacada, pero... Allá de eso, o sea, yo creo que hay algo que es súper interesante en ti y súper rico, como de tu riqueza cultural, ¿cachai? No, lo decía de tontera nomás, pero no, en ningún caso como... Es buena temática también, porque en el fondo sí. Ya de adultos nos desacostumbramos de ponernos notas, tenemos como otros sistemas de mediciones, como pueden ser los likes y huevadas así, que todavía nos siguen uh-huh. haciendo competir, ¿no? Es como... Claro, claro. Es como hablar de ese tema, de la competencia que genera un sistema capitalista, un sistema de medición normado entre las personas, entre los colegas, entre las mujeres. Uh-huh. Un tema bien potente. Sí, bien potente. Sí, pero partamos con las preguntas. No te piquico. Si no, quiero... no me pico, si es que me gusta como problematizar, ¿cachai? Porque son temas, pues como hablaste las notas y como que me vino ese recuerdo como, ay sí, las notas. Sí, es chévere, como algo de parte chévere. De atrás de la vida, ¿no? Ya no sí, ponemos sí, notas. Sí, sí. Sí, sí. No, fina las notas, todo el rato. Pero yo solamente lo decía así como que la Pascuala no pasaba piola, ¿cachai? Como, pero, no. pero por lo bacana. Sí, de puro Ariana, vamos a decirlo.
¿Nati, qué signo eres? Yo soy Acuario. Ah, qué todo lo... Hola. Absolutamente. Vale, voy a partir con las preguntas. No sé cómo lo hacemos, vamos contestando las dos. Sí, démosle. Ahí nos vamos imponiendo. ¿Te acuerdas en qué momento comenzaste a tener interés por la música? ¿Y cuándo decidiste dedicarse a la música de manera más profesional o oficial? Sí. A ver, interés por la música de chica porque canté como muy de manera innata, sin imposiciones. Las imposiciones se empezaron a generar como después, de manera familiar, así como cantan esto. Mi papá era como mi micromanager cuando era chica. Y después en el colegio, cuando ya como que... yo siempre el tema del canto lo tenía muy oculto, no lo divulgaba para nada, porque era como un ejercicio que yo hacía cuando estaba en soledad, ¿sí? Pero el día que se dio, que se supo en el colegio, ahí ya no me soltaron más y me empezó a gustar la cuestión, como poco a poco, le empecé a tomar el gusto no solamente a cantar, sino como a bailar, al show en general. Y creo y podría decir que en cuarto medio, ahí cuando hubo que definirse como en los caminos así de estudio, yo iba a estudiar ciencias políticas, ese era como mi bolón. Había ido ya como a cachar la escuela y toda la onda. Y ahí en un show, onda de una kermés, ahí yo dije, ah no, es que esto me encanta. Como que me parece que me gusta mucho y no lo sabía. Y ahí dije, ya, voy a estudiar música. Como que pensé en hacerlo. Y ya después, entrando a música, bueno, pasó esto que cuenta en La Pascuala, que igual era una escuela bien lúgubre en términos como energéticos, pienso yo. Como... Entonces ahí como que toda mi efusividad con la que entré, como que se me chupó y entré a un mundo que igual hay cosas buenas que saco de ahí, pero salí media traumada y... saliendo y ya como despercudiéndome de la universidad, ahí decidí como empezar a crear y a creer en que podía crear sin tener como título de nada, ¿cachai? Como, así que sí, para mí fueron dos momentos y donde hubo como una pausa, como un gran paréntesis de clasicismos hasta liberarme al salir. Lo bueno es que pudiste, o sea, como esa energía inicial que te llevó a entrar a estudiar y después como encontrarte con la academia, este espacio libre, con poco feng shui del sí. Instituto de Música de la Católica. Pudiste como esa energía, igual ganó, ¿no? O sea, después pudiste decidirte y empoderarte con las herramientas y lo lograste, porque siento que también hay harta gente que siente que la academia como que los cagó para toda la vida. Yo siempre rebato eso y trato como de motivar y decir, no, o sea, nuestra energía creativa es la que nos hace mantenernos vivos, entonces no puede durar tan poquito, como no por 2-3 años de un sistema en el que no te gustó tanto, no te va a cagar tu energía para siempre, o sea, todos somos como energías que se renuevan, ¿no? Sí, y porque... también a veces pensáis que es la academia la que te va a validar para, ¿cachai? Como la que te va a capacitar para, y a lo largo de mi vida he conocido tantas personas que no han pasado por la academia y que son tan geniales, ¿cachai? Como que eso también me pasó, como que yo dentro de la escuela nunca sentí que fuera como... que fuera buena para algo en ese término de cosas, ¿cachai? Sí. Pero saliendo y me di cuenta que sí, que uno sí es bueno para todo finalmente, para todo lo que tú sabes y tienes a la mano, ¿cachai? Sí. Así que sí, esa está mi fortaleza. En tu, como describirte, es bonito eso porque en el fondo escucho también como si fuera la misma respuesta que yo daría, porque siempre las niñas y los niños tenemos esta libertad creativa de ser bailarines y cuenta chistes y cantores a la vez, ¿no? Como esta libertad. Y después, en el fondo, cuando uno decide ser música, decide de alguna manera seguirse disfrazando y seguir generando esta es como show de humorada, de baile, para lo que sigue de la vida adulta, ¿no? Es como que siento que todas las niñas tenemos esa energía
idea de show, de performance de alguna manera, y después los artistas decidimos siguiéndolo, llevando a la adultez y llevándolo a la vida como a mí también me pasó que en la adolescencia me había decidido estudiar antropología, que es como parecido a ciencias políticas, porque en el fondo hay un interés social y político que en esta sociedad de alguna manera te hace sentir que el artista puede estar un poco desvinculado de eso, como más, me acuerdo que había un prejuicio, yo con mis dos papás son artistas, en mi colegio que era el Winterhill, que era de izquierda y muchos profesores eran del Partido Comunista y muchos alumnos eran de la JJ y la cuestión, como que había un prejuicio un poco con mis papás que era como, ay, los artistas son volados, son flojos, mira, llegan a enojarte tarde, chascones, o son... están en su mundo, encerrados en su taller, y como que no fuera, como que el artivismo no fuera como una opción tan, tan validada, desde, también desde las izquierdas, ¿cachai? Y esa misma sensación me hacía a mí querer como, no, yo soy una persona social, me voy a preocupar del entorno, no me voy a encerrar en mi micromundo, entonces me hacía optar también por estudiar una carrera como antropología, con este interés social. Y no darme cuenta que desde cualquier profesión se puede tener un interés social y un activismo. Entonces, también cuando me decidí a estudiar música en cuarto medio, justo al final del proceso, después me di cuenta pues, que existe la etnomusicología y que existe también, porque el cantautor en el fondo asume una ética social o un compromiso de contenido, qué sé yo, pues como que se puede ser social desde cualquier lugar y se necesita que los arquitectos, los abogados tengan más ese espíritu social para hacer este Chile que estamos construyendo. Sí, pues y al final ese interés, claro, pues nunca se va. Es loco, porque a veces como que uno dice, ya, voy a estudiar esto, pero al final es lo que estudiáis, pero uno puede terminar siendo panadero, ¿cachai? Pues, o lo que sea, ¿cachai? Como, y todo lo vais a hacer desde ese prisma, lo vais a ver desde ahí. Eso es lo bonito, ¿no? Ya, a ver. Y después, bueno, y siempre ahí como he estado contenta con haber estudiado, ¿o te has pasado ese rollo como de... ¿Habrá sido necesario estudiar? Yo como que lo agradecí, o sea, inmediatamente cuando salí de la U me fui a estudiar canto a la India. Y allá el sistema de educación era completamente distinto, pues era como que llegué a la universidad a intentar estudiar y me di cuenta que no me iban a convalidar nada. Entonces dije, no, ¿para qué voy a estar estudiando ramos fome? Unos que quiero y otros que no, me voy a concentrar en estudiar canto y estructuras de la composición con un maestro. Entonces al final con un maestro de la U terminé haciendo clases particulares en la casa, que era el sistema en verdad más ancestral de enseñar la música de la India, porque era un viejo, viejísimo, que estaba sentado en el suelo con su tabla y con su tabaco masticable y venían, y un ratón que estaba todo el rato, se le metía dentro de la bolsa el tabaco así, ¡ah! Y iban llegando alumnas de todas las edades. Entonces ahí, por ejemplo, me di cuenta en la India que me sentía caleta la rapidez que tenía para escribir, como poder escuchar a alguien e ir transcribiendo o ir en la calle, porque en esa época yo no andaba con un celular con video ni nada, ¿cachai? Entonces andar, por ejemplo, y andaba cara y palo con un papel de partitura en la calle y escuchaba, no sé, un músico callejero que me gustaba la melodía y la transcribía así rápido, ¿cachai? Entonces esa práctica que fue como de, claro, de estar 4 años a las 8 de la mañana, 8:15, lectura, transcribiendo y cosas así, como que lo agradecí en viajando. Por ejemplo, como que me di cuenta que de pronto en la autoeducación no me hubiera forzado a entrenar tanto ese tipo de cosas, ¿cachai? Es como cuando tenés un personal trainer y te dice, ya, tú podís 10 abdominales más, 10 más, ¿cachai? Como que ese que te obliguen a hacer algo que de pronto da lástima. A mí, con mi personalidad, me sirvió. Igual encuentro que la formación musical es algo de toda la vida. Pues ahora en la pandemia he estado estudiando caleta de técnica vocal y he mejorado caleta de cosas que nunca había estudiado. Y ojalá seguir con esa motivación de estudiar hasta viejita. ¿Y ahí, y eso lo vais estudiando como tú solita? ¿O tenés tu personal trainer? No, me encantaría, pero...
no sé, como que durante la pandemia iba buscando como profesores online, así como, pero de YouTube, no pagando, sino que como gratis, buscando vocalizaciones y cosas que me gustaran, haciéndola, a ver si me sirve. Y una vez pagué un curso de Cheryl Porter, no sé si la he visto, que es sí, como una coach que usa guantes de voz, así súper motivacional, como ¡uh! Y estuve haciendo el curso también, como los ejercicios de respiración y la ¡ay, qué bacán! Sí. ¡Qué genial! Ya, te voy a hacer una pregunta. Ok. ¿Qué influencias ha tenido Valparaíso en tus sonidos y exploraciones musicales? Yo creo que todo. O sea, es el hábitat de todas nosotras. Pues, como que siento que, primeramente, me reconozco una hojita de este árbol que es la tradición musical de Valparaíso, en el sentido de buscar la diferencia, de buscar la diversidad, de buscar aportar desde un lenguaje más ligado a lo artístico que a la tendencia. Siento que Valparaíso, como puerto pobre o fuera como de la industria musical, un poco como hace un camino paralelo. Y eso siento que me ha dado mucha libertad, en el sentido de no estar buscando siempre adaptarme a la tendencia, sino que de creer en que, tener muchos referentes, po, de que hay música instrumental que también puede ser, no solamente todo tiene que ser como en la forma de canción, ¿cachai? Como de darle harto valor a lo instrumental, creo que eso es muy típico de Valpo, hacer puentes melódicos que sean bonitos, espacio, dejar espacio en las canciones para solos, no sé, como que veo los ancestros así, los congresos, los hi-fi, y se daban licencia de hacer las mansas bolas, ¿cachai? Temas largos, uh-huh, o temas muy cortos, o temas no de forma canción, un tema así que progresa y progresa, y fuera de la lógica racional de la tesis, antítesis, síntesis, ¿cachai? Como salirse, uh-huh, de eso. Eso que hace que Valparaíso esté de avanzada como en el, en crear un pensamiento lejos de lo binario, también en la forma de la música me refiero, lejos de proponer solo ideas A y B, creo que eso como que lo aprendí mucho escuchando la música de mi lugar. También, uh-huh, por otra parte, el acordeón, que está asociado a esta música que se hace en Valparaíso, como la cueca, o el tango, o también la cumbia urbana, o lo andino urbano que tiene Valparaíso también, con sus tradiciones de carnavales y todos los estudiantes del norte que vienen y todo eso. También siento que todo eso lo canalicé con el acordeón, pues, un sonido, uh-huh, que ya evoca a la gente. También cierta cosa ligada al folclore y también cierta nostalgia que quedó de Valparaíso en mi música, cierta también como tristeza o melancolía o sentimiento profundo que lo veo todos los días, o sea, miro por la ventana y veo el cerro y veo la soledad de las personas o el trabajo duro o las casas que se mojaron con la lluvia, como que tengo ahí una hueá así densa que siempre me conecta como con el entorno, y eso se mete harto en mi trabajo. Sí. Eso. ¿Y tú? Sí. Cuando vi esta pregunta, me lo pregunté y creo que el griterío, como que siento que que Valpo es una ciudad gritona, ya sea como en lo más literal, como en lo expresivo y poético que pueda tener, como y en algún momento, claro, como que yo no identificaba necesariamente lo que yo hacía como algo porteño, pero sí me ha pasado que me han dicho que sí, que lo que hago suena puerto. Y yo me pregunto por qué, ¿cachai? Como, y empecé como a observar que quizás sí, pues. No sé, yo me he fijado un montón y tú sabes como en el tema ponte tú de los pregoneros, ¿cachai? Como de rescatar ese tesoro que nos va quedando poquito, pero aún existe, ¿cachai? Como de vendedores ambulantes que gritan aquello que quieren promover para vender.
Y acá eso está como muy presente, desde el sapo que se sube arriba en la micro y que está como llamando a la gente para que se suba. Siento que al menos como lo que yo puedo recoger de Valparaíso es como ese lado, como ojalá como más suelto, ¿cachai? Me encantaría tenerlo más, incluso a veces siento como que controlo, ¿cachai? Pero eso es algo que me gusta y que me gustaría que estuviera como en la identidad de mi música, independiente de si suena como Valparaíso, ¿cachai? Como me gustaría que tuviera como ese lado expresivo. Y claro que eso que habláis tú, como de lo complejo que tiene Valpo, también es algo que me hace sentir profundamente, ¿cachai? Como me hace mucho sentido porque es una ciudad que te da mucho, que te da muchas, o sea, como una calidad de vida que es muy rica, pero al mismo tiempo sentís que no es para todos igual, porque es como que tú puedes tener como, que yo puedo vivir con poco, pero es una ciudad súper compleja, pues, está súper dañada, está absolutamente herida, ¿cachai? Entonces es como el habitante, nosotras habitantes nos damos cuenta de eso y obviamente que eso nos afecta también en el diario vivir, no vivimos dentro de una burbuja y creo que es una de las cosas exquisitas que tiene Valparaíso también, ¿cachai? Que la verdad te la chanta así encima. Sí, y nos hace tener como una personalidad también que es como el tranquilo nervioso, ¿cachai? Como si fuéramos un animal, seríamos como algún pajarito que está así como siempre alerta. Mirando, ¿cachai? No es, a veces me encuentro con amigas que viven como en el Cajón del Maipo, en otros lugares, o en Limache, y en Concón, con el atardecer ese, ¿cachai? Y yo me doy cuenta que soy como la que está, con la cartera puesta arriba de las piernas. Bien, o con el celular metido no sé dónde, ¿cachai? Sí. Y eso igual me ha servido, mismo cuando me fui a vivir a la India, por ejemplo, que hay tanto acoso callejero. Como que la vez que fui adulta, las veces que me tenía que defender, sabía defenderme. Y me sentía como, okay, yo en cualquier momento puedo sacar mi chola del puerto y asustar a cualquier huevón con mi... ¡Qué le vas a contar! Y me gusta, me gustaba como tener esa herramienta, pero también a veces es difícil como siempre estar alerta y nunca soltar y nunca relajarse 100% porque estamos en este hábitat que constantemente está en riesgo. Justo antes de ayer me desperté y pensaba, si Valparaíso es un incendio, Valparaíso como que es un incendio permanente, eso sentía. Sí. Y si Valparaíso es un incendio, ¿quién soy yo? ¿O quiénes somos? ¿Somos la sirena del carro bomba? ¿Como la que pone la alerta, la que avisa? ¿O la cadena humana que se forma también como habitantes, la cadena humana que se forma para mover las cosas, ¿cierto? Cuando una sube a ayudar, como la cadena humana. ¿O somos el agua? ¿Somos el agua que apaga ese fuego o no somos? ¿Cachai? Como, ¿o somos el fuego mismo? Somos todo, como que me desperté súper como con estos sueños raros, ¿no? Sintiendo eso, como en este incendio de Valparaíso, ¿qué somos? Y sentía de alguna manera que ocupamos como todos los roles como artistas también, porque somos esa sirena que prende la alerta y que está como avisando, pero también somos... esos habitantes que son esa cadena humana, o sea, a mí también se me ha quemado la casa, no soy solamente la sirena que está avisando, soy también la habitante que padece y disfruta, como dices tú, las cosas del territorio. Y también de alguna manera somos el agua y también somos el fuego. Entonces es súper loco como pensar, no solo así, que con esta idea rara, más abstracta, pero bonita también de reflexionar. Es heavy porque igual el tema del incendio es algo como una sensación inminente, ¿cachai? Como yo muchas veces me pasó el rollo, onda si mi vecino, onda deja algo prendido, cagué, onda esto se prende pero toda la cuadra, ¿cachai? Porque estamos también súper pegados, es una ciudad demasiado, todos encima de todo. Sí. En fin, sí, pero...
Sí, yo creo que ya sea como en lo en lo poético como en lo real, Valpo es una ciudad que está en constante incendio, es brígido, brígido, brígido. Sí. De hecho se llama Limapu también, como que es parte de la historia, de la memoria de este territorio. Ya, te voy a tirar la próxima pregunta. Tíreme nomás. ¿Sientes alguna responsabilidad por abrazar la herencia sonora del puerto y expandirla por el resto del país y del exterior? Uy, ya. Yo esta pregunta cuando la leí fue como chuta. Creo que como buena acuario, nada que me haga sentir amarrada me va bien. ¿Cachai? Sí. Como que siento que si lo tengo de manera natural, bien. Pero no quiero nunca sentirme con la responsabilidad de representar nada. Nada, con suerte me represento a mí misma, menos una ciudad. No. Sí, lo mismo con esta pregunta. Me pasa que estoy chata de los discursos grandilocuentes y encuentro que son muy como parte del patriarcado. Como esta, a veces me pasa que me escribe, no sé, un weón así como: ¡Hola! Por WhatsApp, ayúdame a salvar Valparaíso. Y es como: ¡Salta para el lado! O sea, como. No estamos para eso, no estamos en otra época. Entonces, nadie va a salvar Valparaíso, ni Charp, ni nadie, ¿cachai? O sea, es algo mucho más circular, es algo mucho más de procesos. Y esa responsabilidad, siento que también se ha achacado tanto al artista el hecho de tener responsabilidad social, que también trato como de desprenderme de eso porque... Claro, la tengo, pero como cualquier persona, ¿no? Porque ahora sí la juventud se hace mucho más consciente de la responsabilidad afectiva, del medio ambiente, de habitante, ¿no? Entonces sí, como habitantes todos tenemos una responsabilidad con Valparaíso, pero como artista no me siento con esa responsabilidad. Me siento con... De pronto el artista o la artista... representa para la sociedad justamente a alguien más libre, ¿eh? Y por eso mismo se trata como de ponerte como ese collar, ¿no? De reprimir un poco esas libertades. La libertad es algo que no se entiende tanto, o se envidia, o se malmira, ¿no? Sí, al final es como... como el uso que se te puede dar por popularidad, por convocatoria, por como los influencers, como, pero al final sí, o sea, somos, yo me siento mucho más ciudadana que artista, como que mis cambios siento que van más por ahí, en el día a día, más que el eslogan, ¿cachai? ¿Como en el habitar tus responsabilidades te refieres? Tus responsabilidades, sí, de ciudadana, sí, ¿no? Como de reciclar, sí, la basura y de huevos. Sí, 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 de ahorrar el agua, de cuatiquear en el buen sentido, ¿cachai? Como... porque está... O sea, porque al menos para mí la hueá es como muy... ¿Cómo decís tú? Como parte por uno, individual, ¿cachai? Ahora, si uno puede ayudar en algo a que otra persona como que diga: ah, mira, no se me había ocurrido, bacán. Pero en ningún caso nuestra responsabilidad, como... Nadie te puede achacar a ti la responsabilidad, ¿cachai? Claro, si además no... pasa como cambiándolo como no a la responsabilidad social de este salvataje de Valparaíso que nos parece muy grandilocuente, sí como responsabilidad sonora, que es como se plantea la pregunta. Siento que en ese caso... no, como que mi forma también libre de entender el folclore no me hace ser la persona justamente que es como la guardiana de las tradiciones desde el aspecto formal, como que siento que hay otras personas que sí se han dedicado a eso, ¿cachai? Sí. Y que sí son mejores representantes de lo que es el legado musical de Valparaíso con su estructura formal, y como que en el fondo es el rol de del folclore, que no es mi rol, entendiendo de que he investigado esas tradiciones pero las he transformado y he decidido romper esas estructuras generalmente
para en pos de la música que quiero hacer. Entonces, no sé, pues las cuecas que yo hago no representan a la cueca chora, ni mucho menos. Sí, y el día de mañana voy a querer hacer una música absolutamente diferente y está bien, ¿cachai? Como siempre va a estar bien, como lo que te nazca en el momento y el bolón que te venga. Lo que no quiere decir que no representemos para otros a Valparaíso, porque igual la energía se impregna del lugar donde vive. No sé, ahora, por ejemplo, la semana pasada estuve en Curicó de gira. Uh-huh. Y obviamente no éramos como los curicanos caminando por la plaza, porque somos de Valparaíso y somos gritones. Siempre hueveamos el guitarrista de la banda cuando estamos en un momento así, no sé, porque te tocan 6 horas de esperar y te echáis en el pasto de la plaza a esperar a toda la banda y te da lo mismo, y está toda la banda hablando. Siempre el guitarrista del Juanito, que también lo conocí, fue el Juanito, sí. Amigo compartido. Vale. Te dice, amiga, de hueveo. Y me dice, parecemos artistas visitando la zona y nos cagamos en la risa. Es como una forma de reírse de una misma, de estar así, no sé, por un rato de pintando el mono en un espacio en que tenés que esperar, dando jugo. Como claro. Tantas veces, ocupando un aeropuerto, una plaza, una esquina. Ay, qué lindo. Qué extraño ese momento. O sea, como echo mucho de menos como de eso, weón. No pensé que iba como a extrañar, onda, cargar y toda esa weá que es como tan pajera como del acarrear instrumentos, pero es como, weón, por favor, quiero cargar. Igual ahora que vino la primera gira, sí, yo también salí con ese espíritu como, yeah, son, no sé, estábamos en un taco y me sentía como, oh, estoy en la carretera viviendo mi vida y la weá. Pero después, como a los 3-4 días, empezaron a ocurrir típicos problemas que ya son lateros de la gira, problemas. Uh-huh. Y decía como, esta parte se me había olvidado. Estaba idealizando este momento, sí. Claro. Oye, ya se nos fue el tiempo, no, a la chucha. Que, sí, se nos fue a la chucha, que a Nene pregunta. Tuviéramos que responder una pregunta tú y una yo, porque si no, si hablamos las dos preguntas, ya vamos a hacer. Ya, ¿a quién le correspondía hacer la que sigue? A ver, contemos. Mira, hay una que pregunta que habla acerca de los roles del Estado para la descentralización. Creo que esa es súper importante. Y luego podríamos ya dejar el tema de Valparaíso atrás. Vámonos al Estado ahí. Y tú hablas sobre cómo fomentas la colaboración, ¿te parece? Entonces sí, ya, ¿o no? ¿Cómo fomentan desde sus espacios la colaboración? ¿O querías hablar del Estado tú? Yo creo que ambas podemos hablar así, eso, pero ya. Chiquitito de las dos. Sí. Entonces, ¿qué papel debiera cumplir el Estado en el camino de descentralizar la música en Chile? En Chile, wow. Ya, yo creo que están pasando cosas que ya están encaminándose hacia esa vía, aunque creo que de todas maneras la descentralización parte por uno, ¿sí? Que es como un poco lo que hablábamos recién, como tener una mirada crítica de si queremos irnos al centro o de si realmente queremos defender nuestros lugares. Yo voy más por la segunda. Muchas veces me han preguntado así como, ¿pero te iría a vivir a Santiago? No, ¿cachai? Como me gusta acá, defiendo acá. Porque de alguna manera siento que cuando el artista decide irse al centro, obviamente que es para poder captar, poder desarrollar más su carrera, poder como sacar todos los provechos que tiene una capital en este caso. Pero eso también deja un lugar vacío, sí. Disponible para desarrollar, ¿cachai? Entonces yo apuesto más como por el ir y venir, pero sin dejar su espacio como que está ahí ávido de poder enriquecerse con todos esos conocimientos, ¿cachai? Ahora, ¿qué puede hacer el Estado en ese sentido? Bueno, yo creo que lo que podría pensarse ahora es que quizás con una nueva constitución o que con un nuevo pensamiento después de onda Chile despertó y todo, pudiera como tomarse conciencia de lo importante es que las regiones
tengan poder, ¿cachai? Como que las regiones tengan como una estructura autonomía. Armada, ¿sí? Autonomía, financiamiento y que se potencie como obviamente como el tema como mediático relacionado con la música. Hace muy poquitito escuché de gente de Spotify que hablaban así como con número de que en Chile se escucha, o sea, que los chilenos escuchan un 8%, consumen un 8% de música chilena. Y fue así como, ¿qué? Es muy poco, o sea, al menos por esa plataforma eso es, ¿cachai? Sí. Y eso, y ahora estamos siendo autónomos, autónomas, usando estas aplicaciones. O sea, ya, ¿de qué depende, cachai? Sí. Cuando ahora estamos aún más lejos de las radios, entonces yo creo que hay un tema educativo que sí o sí tiene como relación con esto. Y los medios de comunicación tienen que, o sea, como que tendría que uno poder tener un acceso mucho más fácil, como y que los medios tengan como quizás la obligación, porque ya no lo hicieron, de cumplir como con esa cuota, ¿sí? Claro, sí, ahí yo creo que partiendo como por lo mismo que está diciendo, que creo que faltan la fiscalización, que es algo que creo que es débil en todos los ministerios, en todo como en el sistema de políticas públicas en Chile, falta fiscalización. Entonces, se logró la ley del 20% de cuotas de la música chilena, pero no se fiscaliza. Entonces, al no fiscalizarla, se queda en ese vacío, porque cuando se trabajó el 20% de música chilena en las radios, se estableció un cupo, una cuota para música de regiones. Entonces, esa cuota está lejos de ser fiscalizada, ¿cachai? Para que no pasara de que justamente cuando tuve esas dos canciones de 10, por ponerlo fácil, fue, eran, no sé, yo bajo celo, por ejemplo, y nadie más, ¿cachai? Entonces, en el fondo, había como un sistema de medición para generar cuotas para artistas emergentes, artistas de regiones, y eso no se fiscaliza. Entonces, por una parte, yo diría que el Estado sí puede crear mecanismos de fiscalización para la buen funcionamiento. En descentralización, creo que algo que igual se avanzó ahora en el, después del estallido, es que la industria de la música tiene un organismo de representatividad en el MICAF, en el ministerio, que se llama el Consejo de Fomento. Y ese Consejo de Fomento, hasta el estallido, hasta el año pasado, estaba constituido solamente por personas de Santiago que representaban a la industria, y solamente había una mujer entre 13 colegiados, ¿cachai? Entonces, ahora luego de... Y esa mujer representaba a la SCD, era como de las 5 personas que representaban a la SCD, que tiene 5 cuotas de participación en ese órgano colegiado. Entonces, tampoco representaba ni intereses de género, ni intereses personales en el fondo, ¿cachai? Entonces, eso lo que se logró cambiar, ahora tenemos una representante mujer regional, que es la Valeria Valle, dentro de ese consejo. Pero eso siento que debiera como ampliarse más, o sea, no basta con una representante de regiones en un sistema colegiado de 13 otras personas, ¿cachai? Porque sigue siendo una minoría, no puedes poner un representante de regiones, tienes que poner... Ese sistema colegiado debiera ser más amplio y debieran haber representantes de todas las regiones, porque en el fondo en cada región se habitan distintas problemáticas. Entonces, renovar el Consejo de Fomento con perspectiva de género y con perspectiva de descentralización. Eso creo que es algo importante. Y por otra parte, dar más autonomía a las regiones, también renovando las seremías de cultura, porque las seremías de cultura son organizaciones como muy piramidales, con poca conexión con las organizaciones que representan a las personas de la industria de la música. Entonces, los mecanismos de participación ciudadana son los que hay que fortalecer. A mí me gusta mucho el ejemplo de la Ripamonti, que está instaurando como una nueva forma en Viña del Mar, en la cual hay una sede incluso física y virtual para la participación ciudadana en forma permanente, de modo que todas las cosas que se están trabajando se pueden ir consultando con los representantes de las organizaciones y hacer esa participación ciudadana efectiva y vinculante, o sea, no, que no sea solamente como una opinión, sino que también sea como un voto sobre la mesa. Eso. Muy bien. Ya. Mira, podríamos pensar igual en más adelante presentarte como alcaldesa de Valparaíso. ¡Ah, no! ¡Cagando!
Ya, y después, y luego, para cerrar, tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí. Entonces, para cerrar, la pregunta final es, ¿cómo fomentar desde nuestros espacios la colaboración? Claro, ahí yo recomiendo a todas las personas que estén escuchando y que sean mujeres o disidencias de la música, que se metan a Tramus como primera cosa, que es la Asociación de Trabajadoras de la Música, que el único requisito es ser una persona natural, o sea, es súper fácil entrar. Y ahí empezar a aprender y aportar en esa red, para empezar a entender también, porque muchas veces la participación de mujeres disidencias en la música es súper baja. De hecho, solamente un 11% de las socias de SCD somos mujeres. Y según un estudio de La Matria, solamente también el 12,55% de presencia en los escenarios son roles protagónicos de mujeres o disidencias. O sea, estamos súper bajas, como del 12% para abajo en participación. Entonces, para poder participar, tenemos que ser parte de una organización. O sea, es lo primero, ¿no? Entonces, hay que escoger. Aquí en Valparaíso también está MUSA, que es una organización que nació en el estallido social de artistas. También está IMUBA, la industria musical de Valparaíso, que es el gremio como más oficial, pero ese gremio, por ejemplo, tiene la condición de que ya para ser parte tienes que ser una personalidad jurídica. Entonces, en el fondo es como una organización de organizaciones o de empresas de la industria. O sea, eso ya es como un paso un poquito más adelantado. O sea, siento que primeramente es meterse como individuo a un gremio, a una organización, como Tramus. Y después, si ya te dan ganas de hacer una organización como con una personalidad más especial o formalizar tu proyecto artístico, como el caso que hicimos nosotros con la banda, como cooperativa de trabajo, por ejemplo, o como empresa, ahí ya vas a tener tu personalidad jurídica propia y ahí puedes pasar a ser parte votante de las redes de organizaciones de la música que hay. Y como informando a la red de organizaciones de la música de mujeres y disidencias, se llama Ronda, la cual también formó parte, y es súper provechoso y maravilloso el trabajo que se ha logrado. O sea, el año pasado recién partimos, también partimos desde el estallido, y ya logramos exigirle al Minca, por ejemplo, un 50% de evaluadoras mujeres en los fondos concursables. Ya logramos revisar las bases con perspectiva de género, por eso ahora nos está dando la opción de escoger, por ejemplo, si no nos reconocemos con femenino y masculino, y todas esas cosas que se han ido avanzando, como en los formularios. Ajá. Ya también avanzamos exigiendo un 50% de seleccionadas en los fondos de creación y en los fondos de becas artísticas. Entonces, en poquito tiempo se ha hecho un montón. Entonces, eso como que energiza. Así que las invito a participar. Eso. Voluntario. Ya, yo me voy a meter. Eso. Mira, convencida. Ya, bueno. Oye, eso. Ya despidamos, ¿no? Yo encuentro que siempre es muy rico conversar contigo, que aprendo un montón y siempre estoy así como, ¡ah! Gracias, bacán. Trabajáis un montón en todo y te admiro un montón, Pascuala, así que, nada, pues tenemos que juntarnos, yo me siento mal porque, bueno, no lo voy a decir aquí, ¡ah! Pero no, me debes unos pan con palta ahí, que todavía no tengo. Ya, pero ya se viene. Les invito a escuchar sí, mi canción favorita de Mora Lucay, que la pongo en todas las van y la bailamos con la banda y la cantamos. Justo. Ay, qué sonido. Y escuchando sí. Bacán. Que, muchas gracias. Oye, y el gracias video de la curiosidad está increíble. Por bueno, favor, vean el último lanzamiento. A verlo. Y muchas gracias al Desconcierto. Esto se va a poder ver en el canal de YouTube del Desconcierto. Y también a las chicas de Rebeldes por coordinar todo esto y invitarnos a Voces Rebeldes. Así que mil gracias. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado esta conversación. Y sigan participando del ciclo Voces Rebeldes para descubrir a las mujeres y disidencias de la música chilena. Eso. Besitos.